Las maravillas de la naturaleza no dejan de asombrarnos debido a su imponente belleza que nos hace sentir pequeños e insignificantes, pues a pesar de ser creaciones hermosas, muchas de ellas son peligrosas como los volcanes. Recientemente te mostramos algunos vídeos de los distintos volcanes en el mundo, como el acercamiento que logró el celular de un guía turístico cuando cayó en el ardiente volcán Kilauea o la toma magistral que un fotógrafo hizo del volcán Fuego. Sin embargo, debido a las delicadas circunstancias que provoca su constante actividad volcánica, no todos los lugares se vuelven accesibles y se debe recurrir al uso de drones u otras maniobras que permitan documentar la magnánima existencia de ellos. Sergei Ryazansky, un cosmonauta ruso, publicó este lunes en su Instagram una sorprendente fotografía desde una estación espacial internacional del volcán Krenitsin, ubicado en la isla de Onekotan, en el archipiélago ruso de las Kuriles. Este majestuoso volcán mide alrededor de 1.325 metros de altura y su pico se encuentra dentro de la caldera, es el más grande de su tipo y según los registros obtenidos, solo ha realizado una erupción en 1952. En 2005, la isla se volvió completamente fantasma por lo difícil que se volvió acceder a ella, así que los pocos habitantes la desalojaron y ahora es visitada por algunos turistas que, bastante curiosos, buscan admirar su paisaje en persona, atravesando un duro camino. Ryazansky señaló que para acceder a este lugar, hay que nadar y luego recorrer unos 15 kilómetros a pie por una superficie empinada, hasta llegar al borde del cráter para finalmente maravillarse con su estructura. ¿Recorrerías toda esta aventura con tal de ver de cerca un volcán tan enorme? Con información de Puente Libre, La Verdad Noticias e Instagram. Fotografía especial. Fotografía del texto, La Verdad Noticias y Net Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.